Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista electoral que desde Guadatv estamos haciendo a todos los candidatos que se presentan a la alcaldía de Guadalajara. En esta ocasión me acompaña Rafael Pérez Borda, que es el cabeza de lista por Ciudadanos, formación política que actualmente tiene dos concejales en el pleno del ayuntamiento. Hola Rafa, ¿qué tal estás? Hola buenos días, muy bien, gracias. Has dado el salto a la política, eres nuevo en todo esto, ¿cómo se te ha ocurrido? Pues porque yo no quiero vivir en una ciudad en la que la gente se queja y no hace nada por cambiarla. Quiero una ciudad en la que la gente ve con optimismo las cosas, ve las cosas que van mal, pero en la medida de sus posibilidades intenta cambiarla mejor. Precisamente por eso he dado el paso, porque veo cosas que no me gustan de la ciudad y voy a trabajar para intentar cambiarlas y que vivamos en una ciudad mejor para todos. Háblanos del equipo, de esos nombres que te acompañan en la lista y que no son conocidos en el mundo de la política. ¿Qué experiencia tienen y qué pueden aportarnos? Somos un equipo, la verdad que muy joven. Eh, unas personas que venimos de la sociedad civil. Pues eh, número dos, por ejemplo, va Israel Marco, un ingeniero joven que es súper competente, capaz que una vocación y una capacidad de trabajo impresionante. Fernando Parlorio, que gran parte de, de los que nos estén viendo le conocerán por su, por su empresa, que junto con su mujer tiene, Parlorenzo. Y Chus de Andrés, una ingeniera tan joven, que sabe lo que es la dificultad de enfrentarse a tu propia empresa. Y María Jiménez, una arquitecta. Que también es profesora, que está terminando ahora el máster. Y nosotros, con nuestra experiencia en la sociedad civil, pues pretendemos aportar nuestro conocimiento para la mejora de la ciudad. Ciudadanos es una de las formaciones políticas que elección tras elección va sumando más votos. ¿Esperáis aquí en Guadalajara sumar más de esas dos, esos dos concejales que ya tenéis? Evidentemente, nosotros, después de estos años de crecimiento. Tenemos vocación de gobierno y vamos a trabajar por ello. Pese a unas encuestas que han aparecido recientemente, que a las cuales eh, son de dudosa fiabilidad, nosotros somos conscientes que cada vez que se ha dado la oportunidad a los ciudadanos de participar y de poder elegir a Ciudadanos, cada día le han dado más confianza y cada día más ciudadanos nos han votado. En cuanto a las propuestas que trae Ciudadanos para Guadalajara, está un plan de atención integral domiciliaria para personas mayores. Descríbanoslo. Es eh, sencillo. Precisamente esta mañana venimos de, de un paseo por los manantiales, un barrio con una edad media muy alta, y lo hablábamos esta mañana. Eh, las personas mayores donde quieren estar es en su casa, es en su entorno, con sus amigos. Y nosotros vamos a dar todas las posibilidades para que eso se siga produciendo. La Administración yo creo que tiene que estar ahí al lado para ayudar al ciudadano a que viva lo mejor posible y que la gente seamos los más felices posible. Uh -huh. eh, otra de sus propuestas es que quieren que los vecinos accedamos a la Administración Municipal de una forma cercana, pero sobre, to sobre todo entendible. ¿A qué se refieren con esto? pues nos referimos a que hay muchas veces que la normativa municipal solo la entienden los abogados o los propios técnicos municipales. Y hay veces que la ciudadanía en general, pues por no entenderla eh, incumple y nosotros queremos hacer que todo texto que salga de la administración local sea perfectamente entendible por todos los ciudadanos. También queremos en un mundo en el que la administración digital se está potenciando Queremos prestar esa ayuda a los más mayores, sobre todo, para que no tengan ese obstáculo. Nosotros queremos hacer de la Administración un amigo del ciudadano y no un obstáculo. Uh -huh. En cuanto a impuestos municipales, ¿qué propuestas trae Ciudadanos para Guadalajara? Nosotros queremos los menos impuestos posibles. Queremos que somos el partido del emprendedor y de la empresa. El dinero tiene que estar en el bolsillo del ciudadano. El dinero lo tiene que tener la empresa para que sea capaz de crear la riqueza necesaria para crear empleos de calidad y con un salario decente y digno. Uh -huh. eh, Quieren crear también una concejalía específica sobre infancia, adolescencia y juventud. ¿Qué temas tratarían? A ver, es un tema especialmente sensible. El tema de la niñez. En Guadalajara hemos sido incapaces en toda esta legislatura de aprobar el segundo plan de juventud. Nosotros nos planteamos la Concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud como una metáfora, ya que lo que es bueno para un niño pequeño también lo es para el resto de la ciudadanía. Nosotros queremos una ciudad segura para los niños, una ciudad activa para los jóvenes. Y una ciudad cómoda para los mayores. Aunque lleve ese nombre, para nosotros lo principal de todo es el ciudadano. Y es al ciudadano al que queremos poner en el centro de nuestras políticas. Uh -huh. En cuanto a la contaminación, que es otro de los puntos que va en su programa político, han planteado aquí en Guadalajara rutas saludables. ¿Dónde estarían y en qué consisten? Nosotros hemos planteado unas rutas saludables culturales, además. Eh, pretendemos crear estas rutas eh, diseñando incluso el perfil de la ruta con todos los monumentos que podríamos ver porque queremos eh, hacer de Guadalajara una ciudad saludable y además una ciudad cultural, queremos apoyar la cultura de nuestra ciudad y todos esos edificios que son parte de nosotros mismos y que hemos vivido desde pequeños. En cuanto a los barrios de la ciudad, ¿creen que hay algunos que ha estado más abandonado que otros? A ver, nosotros lo que tenemos es eh, la sensación del ciudadano y especialmente el ciudadano lo que nos traslada, sobre todo los de los barrios anexionados, son los que nos trasladan su mayor preocupación porque no son especialmente bien atendidos por parte de, del ayuntamiento. Nosotros vamos a trabajar para todos, no queremos ciudadanos de primera, de segunda o de tercera incluso. ¿Qué propuestas eh, proponen para, para poder conectar los barrios con el centro de la ciudad? Nosotros lo que proponemos sobre todo es escuchar al ciudadano. Queremos que el ciudadano se nos acerque y nos plantee sus propuestas. Evidentemente muchos de ellos nos manifiestan la mejora del transporte público colectivo. Eh, a Valdenoches es muy deficitario, a Usanos también. Tenemos que trabajar en todas las medidas que nos plantean los, los habitantes de esos municipios. Uh -huh. Vamos a ir acabando ya esta entrevista con una pregunta obligada para todos los candidatos. Rafa Dinos, ¿por qué los vecinos y vecinas de Guadalajara deberían votar a ciudadanos en las elecciones del 26 de mayo? Pues yo creo que nos tienen que votar principalmente porque somos el partido de la ilusión, del optimismo y de la pasión por nuestra ciudad. Nosotros, nuestro punto central de todas nuestras políticas será el ciudadano. Nosotros ya estamos cansados del bipartidismo, de los colores, de la oposición. Ha habido muchos proyectos que en Guadalajara no se han desarrollado precisamente porque había un color político en la ciudad y otro color político en la Administración Regional. Nosotros estamos cansados de todo esto y vamos a luchar por ser ese nexo que sea capaz de poder articular tanto a un partido de una administración como a otro partido de administración regional. Y de ahí poder sacar adelante todos los proyectos que necesita el ciudadano. Muy bien, pues muchísimas gracias Rafa por concedernos esta entrevista y sobre todo mucha suerte. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias también por acompañarnos en una entrevista más. Les esperamos para la próxima.